Hola, queridos amigos, me da mucho gusto saludarles a través de este medio. Un servidor, soy el padre Antonio Urrutia, de esta comunidad, esta diócesis de Ciudad Juárez. Participo pues como párroco de la comunidad de Jesucristo Sol de Justicia. Quiero a través de este medio agradecerle a Dios por este retiro de Adviento que en la Divina Voluntad queremos compartir con todos ustedes. Agradezco, después de agradecer al Señor por este don en la Divina Voluntad, quiero mandar un saludo y agradecerle al Señor Obispo diocesano de nuestra diócesis de Ciudad Juárez, don José Guadalupe Torres Campos, por este espacio que nos permite realizar en la iglesia local de Ciudad Juárez, en la diócesis de Ciudad Juárez. Pues una vez que me he presentado y agradecido por este don, voy a desarrollar un giro en torno a lo que es nuestra espiritualidad en la Divina Voluntad. Me sumerjo en tu amor y entro en tu querer divino para contemplar el misterio de tu nacimiento, que tomando naturaleza humana, revelas tu infinito amor a los hombres. Te amo y te bendigo, Señor mío, en San José, porque siendo del linaje de David, él debía ir a empadronarse a Belén de Judea para cumplir el decreto del emperador, llevando consigo a María, tu Santísima Madre, que en aquellos días le llegaría el tiempo de su parto. Niñito Jesús, también me uno, me fundo en ti a los padecimientos de tu sagrada familia, que no siendo recibidos en una digna habitación, han tenido que llegar a un pesebre lleno de inmundicia y oscuridad. Asimismo te reparo, porque de igual manera, en esta difícil época en que vivimos, no estamos atentos a recibirte en nuestros corazones llenos de inmundicia y oscuridad que genera el pecado. Pongo en tus manos divinas a todas las criaturas sanas y enfermas, a fin de que volvamos a tener el libre acceso a las riquezas sacramentales que nos regala tu Iglesia, para que puedas limpiarnos y purificarnos con tu gracia y amor, y así pueda prepararte en mi alma por participación una habitación digna de un rey. Te adoro, glorifico y bendigo en el éxtasis de la Santísima Virgen durante tu castísimo nacimiento, lleno de luz y de amor, en que eres recibido por los ángeles y entregado en los brazos amorosos de ella. Te amo en todas las cosas creadas que te circundaron, te adoraron e hicieron fiesta al ser testigos presenciales de tu bendito nacimiento. Te amo en la bendita tierra en la que posaron los pies de la Sagrada Familia, en la tela que hacía de pañales y envolvía tu santísima humanidad. Te amo en los animales que estaban ahí ofreciéndote su calor, en la luz que envolvía aquella lúgubre cueva. Te amo en el cielo y en las estrellas, en cada movimiento titilante que mostraban su alegría por tan grande prodigio. Fundido en tu querer divino, quiero tomar a todas las almas pasadas, presentes y futuras, y unidos a los ángeles y pastorcitos, te adoremos y glorifiquemos en el momento de tu nacimiento, en forma real, pero no solo en Navidad, sino cada día. Unido a tu divina voluntad, obrante en mí, quiero agradecerte a nombre de la familia humana por abajarte de tu condición divina y tomar naturaleza humana, a fin de rehacernos a nosotros, criaturas caídas del pecado, y que con tu humanidad y divinidad nos restituyes a la vida divina
para reconciliarnos al Padre y nuevamente poder ser llamados hijos de Dios e insertados en su divinidad. Jesús, sol que nace de lo alto, que cada alma logre vivir en tu divina voluntad. A pesar de que sean tiempos de incertidumbre y ante el regalo de poder vivir el cielo en la tierra, nuestro corazón a cada latido confirme nuestro decidido fiat, venciendo la voluntad humana causante del único descontento de Dios. Fiat siempre. Mis queridos amigos, también quiero compartir un poquito de mi experiencia en este tiempo de pandemia. Creo que cada uno de nosotros, según nuestro rol, nuestro proceso, nuestra edad o el oficio que desarrollamos o vocación, tenemos distintas experiencias, ¿verdad? Yo quisiera compartirles en mi vida sacerdotal lo que el impacto que este tiempo ha ido creando en nuestra parroquia y en nuestro mismo ser. Desde luego, en comunión con los sacerdotes, quiero agradecer nuevamente al señor obispo que por lo menos dos veces me ha hablado personalmente para saludar. La contingencia pues ha traído dificultades de todo tipo, hermanos. Cierta confinamiento en nuestras comunidades y ante estas instrucciones y pues el no a las misas presenciales, pues hemos entrado en una etapa como de aprender a vivir la fe desde una convicción personal, ¿verdad? Creo que ustedes en sus hogares, en sus familias, como papás, como hijos, pues viven sus propias tensiones, sus propias dificultades. Nosotros no somos la excepción, como sacerdotes. Por ejemplo, una cosa para mí muy fuerte es, nos debemos a la comunidad. Nuestra vocación tiene sentido cuando reunidos con el pueblo de Dios ejercemos nuestro sacerdocio. Pues este tiempo de pandemia pues nos ha movido el esquema para descubrir que a través de las misas virtuales pues estamos en comunión. Pero no los vemos físicamente, nomás creemos y sabemos que detrás de esa cámara o de esa red social está el pueblo de Dios, ¿verdad? Dios nos ha cambiado el esquema a través de la realidad que estamos viviendo, pero nos está dando los medios para seguir en comunión y acompañando pues al pueblo santo de Dios. Hermanos, les invito a que no perdamos pues este valor de lo que Cristo nos ha enseñado. Thank you.
El libro 6, el dictado 77, en octubre 25 de 1904, nos dice Jesús a Luisita: si el Verbo no hubiera tomado carne, no habría medio para poder unir a Dios y al hombre. Continuando mi habitual estado, después de haber esperado mucho, ha venido y apenas lo he visto, le he dicho: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el bendito Jesús ha agregado: el Verbo tomó carne, pero no quedó carne, quedó lo que era. Y así como Verbo significa palabra, y no hay cosa que más influya que la palabra, así el Verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a lo humano. Así que si el Verbo no hubiera tomado carne, no habría medio cómo poder unir juntos a Dios y al hombre. Hay una palabra que a lo mejor no han escuchado y no conocen mucho. La palabra es longanimidad. Longanimidad es una cualidad que Dios da como fruto del Espíritu Santo. La longanimidad es cuando perseveramos a pesar de las dificultades, cuando seguimos cimentados en la fe y en la esperanza para perseverar en las obras divinas. Hermanos, que con longanimidad podamos pues perseverar este tiempo de pandemia. Que Dios, por su gran divina voluntad, nos permita superar y perseverar en este tiempo de purificación, este tiempo de reparación. Hemos lastimado ese esquema de nuestra naturaleza. Esta pandemia lleva responsabilidades humanas de quienes lo generaron. Sea cual sea, hermanos, esta realidad es que todos estamos padeciendo las consecuencias de nuestras propias decisiones. Pero el Dios de la vida no se ha cansado de nosotros, no ha dejado de amarnos, ¿verdad? Sigue restableciendo a mucha gente, sigue dándole una salida, una solución a sus diversas realidades, problemas, necesidades. Ahí es donde queremos cimentar nuestra fe, en el Dios de la vida, Cristo Jesús, el regalo más hermoso del Padre Eterno para cada uno de nosotros. Cuánta alegría nos da saber que esta fiesta, que es la Navidad, el Señor quiere nacer, quiere realizar un nuevo nacimiento en nosotros. Está rehaciendo Dios en nuestra humanidad la vida, porque nos transmite su divinidad. ¿De qué serviría celebrar la resurrección, hermanos? ¿De qué serviría mirar un crucifijo si Jesús no se hubiera encarnado? Hermanos, pues es que antes de que resucite Jesús y muera en la cruz, tuvo que haber nacido. Y ese es el misterio tan maravilloso que en este Adviento estamos preparando. Somos, pues, sujetos del amor de Dios, destinatarios. Somos por los que Jesús quiso abajarse, como decíamos ahorita en el giro, de su condición divina para asumir nuestra realidad, nuestra condición humana. Batallando como lo hace la gente, sobre todo los más pobres, ¿verdad? Sufriendo
las inclemencias del tiempo, la ingratitud de la gente, ¿verdad? Ese fue el camino de nuestro Señor. ¡Qué testimonio tan grande nos deja Jesucristo al asumir nuestra condición con todo lo que implicaba, menos en el pecado! Ahí estamos, pues, encontrándonos con un Dios que desde el pesebre y en toda su vida, que le llaman los teólogos la vida oculta, Jesús viene a divinizar los actos humanos de qué es vivir un día en la cotidianidad. ¿Cómo vive un hijo o una hija de Dios su realizar su comida, su limpiar su casa, el irse a trabajar, el estar descansando, el estar recreándose, compartiendo con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de escuela? Para eso Jesús ha venido, hermanos, para divinizarnos y decirnos que es posible agradar a Dios en esas cosas que para nosotros antes eran triviales. De hecho, hay poco escrito, o casi nada entre los teólogos, de esta vida oculta, de la infancia de Jesús, de la adolescencia de Jesús. Quizás es más interesante cuando su ministerio de proclamación del reino, pues es cuando Jesús abiertamente habla de la proclamación del reino de los cielos. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero ya Jesús sabía, en todo este tiempo de que le llaman su vida oculta, estaba realizando el camino de vivir el cielo aquí en la tierra. ¿Qué don tan maravilloso nos está dando Jesucristo como enviado del Padre al enseñarnos qué es amar a Dios en un día en la vida? A veces uno pudiera pensar que hacer sillas de madera o reparar un mueble de madera pudo haber sido algo muy soso, muy irrelevante. Pues Jesús nos enseña que el trabajo, como una ofrenda agradable al Padre, es de la manera como ese día se santifica la persona. Y el Papa Francisco desarrolla en esa encíclica Gaudete Exultate el ser humano, el Hijo de Dios viviendo la divina voluntad, vive su santidad en el día. Y hasta pone un ejemplo que me encanta, como una mujer que alista a su hijo, que lo lleva a la escuela y que batalla también en el tráfico, y que después ahí en la escuela una persona le pide un consejo y ella de su mejor manera comparte esa palabra para aconsejar a esa seguramente otra señora, madre de familia, pero deja al niño y ya terminó de platicar y vuelve a su casa y está limpiando su casa y está haciendo la comida y preparando todo lo que se necesita en ese día, atendiendo a su esposo, etcétera. Hermanos, nos está diciendo el Papa Francisco en esta encíclica que ahí está realizando su propia santidad. Por eso, hermanos, vivamos en esta divina voluntad. No tenemos que buscar inquietudes, no tenemos que buscar intenciones, sino permanecer en la divina voluntad, que es el camino de conversión permanente, ¿verdad? Por eso, para nosotros, en esta espiritualidad, nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo a través de su pequeña hija de la divina voluntad, Luisita Picarreta, que la Navidad es un estado permanente de nacer y renacer, porque ya estando en ella, no hay espacio para realizar nuestra voluntad humana. Es fundirse
en la divina voluntad, que lo que Dios quiere, también yo lo quiera, que lo que Dios está deseando de mí, yo también lo apetezca para negarme a mi propia voluntad, que me lleva por mí mismo a mis propios excesos, a mis propias apetencias. Necesito, y es donde el Espíritu, disponerme a decirle al Señor: Señor, como lo dijo Jesús en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya. El libro 16, en el dictado 37 de diciembre 26 de 1923, dice: el morir continuo de Jesús y el morir continuo de Luisa en la divina voluntad. Hija mía, para quien hace mi voluntad siempre es Navidad. En cuanto el alma entra en mi querer, yo quedo concebido en su acto. Conforme va cumpliendo su acto, yo desarrollo mi vida. Cuando lo termina, yo resurjo y el alma queda concebida en mí, desarrolla su vida en la mía y resurge en mis mismos actos. Entonces, mira, las fiestas navideñas son para que una vez al año se prepara, se pone en gracia, por lo tanto siente en sí algo de nuevo de mi nacimiento. Pero para quien hace mi voluntad siempre es Navidad, renazco en cada acto suyo. Así que, ¿tú quisieras que yo naciera en ti una vez al año? No, no. Para quien hace mi voluntad, mi nacimiento, mi vida, mi muerte y mi resurrección deben ser un acto continuado, nunca interrumpido. De otra manera, ¿cuál sería la diferencia, la desmedida distancia con las otras santidades? Siempre debe ser Navidad para aquel que vive en la divina voluntad. Y no más estar esperando esta fecha, festejémoslo continuamente, regocijándonos por tener esta inmensa gracia. El Señor quiere, pues, hacer una Navidad permanente en mi vida. Y cuando estoy viviendo en esta divina voluntad, pues entonces, hermanos, ya todo va divinizándose, la Navidad sigue celebrándose. Cristo naciendo en mí, rehaciendo y levantando lo que estaba caído. Es el proyecto de Jesucristo, y por eso la Navidad, nada como ella, porque es el gozo de un Dios que no soportó vernos caídos, alejados, sino que, entrando en nuestras categorías, se hizo como cualquiera de nosotros, pero sin
la mancha del pecado, para enseñarnos que es posible, viviendo de esta manera, realizar las obras divinas que Él espera de nosotros. Hermanos, todo está dado, ya Jesús hizo ese camino, y por eso el Catecismo de la Iglesia, en ese número 521, nos dice de que Cristo, de alguna manera, ya vivió lo que nosotros vivimos, porque Él está volviendo a repetir en nosotros los actos que Él realizó. Hermanos, pues, cuánta riqueza entonces encontramos en este acontecimiento que estamos preparando en Adviento, ¿verdad? Es un Adviento que trae tantos matices y que nos llena de esperanza. ¿Qué más queremos, hermanos? Más bien Jesús espera el fiat tuyo, mío, para decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Tú me diste la vida, tú me diste la salud, los bienes materiales, los conocimientos y dones que traigo, bendiciones. Pues lo que no me diste y me lo dejaste en libertad de mí es mi libertad. Lo que no me diste y me lo diste para que yo te lo entregara es mi sí a tu santa y divina voluntad. Y ahí es todo un camino de conversión, hermanos. Dejarnos conducir por el Dios de la vida va a ser la tarea de todo nuestro caminar por este mundo. María, la madre del Verbo Divino, reina del cielo y de la tierra, así lo proclama el Santo Rosario. Ahora entendemos por qué tiene tanta relevancia, por su humildad, por su, como una, un no a su propia voluntad humana, una aversión a hacer su propia voluntad. En ese regalo maravilloso que Dios le dio, esa vida divina, esa inmaculez por participación, desde luego, ella se convierte en modelo para la Iglesia, ¿verdad? Se convierte en aquella que supo, al decir su fiat, en el encuentro con el ángel Gabriel, pero después de nacido el niñito Jesús, hermanos, ya María estaba realizando también ese camino divino de cómo una madre debe llevar y puede llevar a su hijo por los caminos de Dios. Cómo esa mamá va a sufrir cuando a su hijo lo quieren matar, ¿verdad? Tiene que salir fuera de este del país de Israel para evitar que el rey Herodes lo ejecutara. En esas realidades, hermanos, pues ahí encontramos pues todo el caminar de las mujeres que pierden a sus hijos o que son asesinados. Por eso María es modelo de la Iglesia. Eso lo aprende de su hijo amado, de Dios mismo, de la Virgen de Guadalupe. Ella se dignó bajar al monte Tepeyac para decirnos que no estoy aquí, que soy tu madre, que no estás en mi regazo, que no te agote esa aflicción, estoy contigo. No perdamos esa intercesión, porque ella siempre está dispuesta acompañarnos en nuestros sufrimientos, en nuestras búsquedas, llena de la divina voluntad, no olvidemos, inmaculada para decirnos: sigue a mi hijo, yo estoy contigo, soy criatura de Dios, pero también soy madre del Dios por quien se vive. Este Adviento tiene que ser un tiempo santo, un tiempo de vivir la longanimidad para perseverar en estas realidades que nos están a veces desalentando,
cuánta gente pueda estar ahorita devastada en su esperanza, en su fe, porque nomás oye en los medios las muertes y más contagios y que no hay trabajo y que las economías se caen. Esa es la historia de los humanos, pero Dios nos vuelve a rehacer con su divino plan. Es porque nos falta la otra historia divina de lo que Dios está haciendo para mantenernos. Vayamos pues a Jesucristo, volvamos a la vida en el Espíritu, pidiendo la apertura interior en nuestro ser para fundirnos en el divino querer. Ya no, que ya no sean dos voluntades, sino que lo que yo quiero hacer es lo que Dios quiere hacer en mí. Es ahí cuando voy a descubrir el gran valor de este acontecimiento que se acerca, que es la Navidad. Y el Adviento, un buen Adviento hace una santa Navidad. Por eso, hermanos, alegría y preparación en nuestro interior, con actitudes, con obras divinas, para que perseverando en las obras que el Señor quiere de nosotros, el Señor vea en nosotros el rostro vivo de su gracia, el rostro vivo del Cristo que vive y está naciendo a cada día en nosotros. Bendiciones, y que el Dios que nace no solo el 25 de diciembre, sino todos los días, ilumine sus hogares, ilumine nuestros países, ilumine nuestra iglesia, pero sobre todo ilumine aquello que en este momento sentimos como que está como lúgubre, como en oscuridad. Me refiero a todo el entorno social. Hermanos, pues, que Cristo en nosotros repare y purifique, santificando a nuestra humanidad, para que seamos un mundo más justo, más humano, donde brille el don de Dios y su santa y divina voluntad. Hermanos y hermanas, que así sea y que María nos acompañe en este caminar. Queridos grupos, lectura de las distintas parroquias que están leyendo y profundizando, interiorizando en estos escritos de Jesús dados a Luisita Picarreta en la Divina Voluntad. Quisiera, a través de este medio, animarlos a que perseveremos en estas lecturas, en estos grupos. Sabemos que por la pandemia y por este confinamiento que estamos viviendo, esta contingencia, no es fácil reunirse, pero gracias a la tecnología, pues hemos podido tener grupos, ya sea en las distintas redes como el Zoom y otras alternativas que se tienen para compartir lo que se va profundizando, lo que se va leyendo. No dejemos nuestros grupos, hermanos. Este tiempo es una prueba fuerte, porque la falta de reuniones presenciales pues puede llevarnos a cierto desaliento, pero yo creo que el Señor, a través de su resurrección, nos manifiesta que sigue vivo. Él tiene un poder y una omnipresencia de transmitir su gracia, nutriendo la fe y la esperanza del creyente. Por eso, en ese valor de vivir pues una familia en la fe,
les invito y me invito yo mismo a que, en comunión con nuestro señor obispo, don José Guadalupe, y las diversas parroquias que participamos en esta espiritualidad, sigamos en comunión con nuestro sacerdote, con nuestros compañeros de grupo, para no dejar el espacio que hemos escogido para reunirnos y meditar sobre el gran valor y la gran importancia de nutrirnos en este ser uno con Jesús. Esa es el proyecto que Jesús quiere realizar. Y aquí tenemos la clave en este retiro de Adviento. Navidad permanente, hermanos. Las reflexiones las necesitamos todos los días para nutrirnos de este pan divino que es la palabra de Dios, los escritos que en revelación privada el Señor ha compartido al visita. Que esta reflexión, en comunión con todo el magisterio, con la Sagrada Escritura y en comunión con nuestros pastores, el Papa, el Obispo, nuestro sacerdote, nuestro párroco, nos permita seguir creciendo como una familia en la fe que sabe cómo enfrentar este tiempo, que es una prueba, es una purificación, es una invitación a reparar en lo que hemos ofendido a Dios. Pero el Señor, con su misericordia, nos lleva con ternura a rehacernos con su Navidad, con su encarnación. Que Dios bendiga a cada grupo y bendiga a sus familias para que también anuncien y anunciemos cómo el amor todos los días vuelve a nacer en Cristo. Amor de amores. También quisiera compartir una palabra desde nuestra propia experiencia parroquial, ahí en la comunidad de Jesucristo Sol de Justicia, como el haber empezado a crear los grupos de Divina Voluntad en la catequesis, pues ha dado como resultado apareciendo el interés en los papás y en los niños por conocer más de Jesús, ¿verdad? Ellos se valen pues de esas clases virtuales, podamos llamarles, que están en YouTube, en el Club del Fiat, donde estas meditaciones de los temas diversos se presentan. La catequista o el catequista que está compartiendo los temas también virtualmente, pues ese es otro espacio donde se nutren los papás para poder enseñar a sus hijos. Esto da como una consecuencia que los niños, nutriéndose tanto de YouTube como sus papás, encuentran formas de ellos mismos hacer sus propias conclusiones, ¿verdad? Invito a los párrocos o a los catequistas para que sigamos conociendo el material que se va imprimiendo, ¿verdad? Siempre es bueno ver el aporte que la espiritualidad de la Divina Voluntad nos da. Jesús es el que se manifiesta a través de los escritos y de la reflexión de la misma palabra de Dios. Es su Espíritu el que nos va formando. Y el Espíritu Santo, sabemos bien, que es quien forma la persona de Cristo en nosotros, como lo hizo en María, nuestra Madre. Por eso, hermanos, mi invitación a seguir pues entendiendo nuestra doctrina desde esta perspectiva de esta espiritualidad de la Divina Voluntad. Me invito a los padres que van participando, que sigamos haciendo esta fraternidad sacerdotal y de las diversas parroquias, para seguirnos reuniendo una vez superada esta contingencia y al menos de manera virtual mientras estamos en ella. Me voy a permitir
dar la bendición a todos ustedes y que lo que más necesiten, hermanos, en el querer divino, el Señor por su gran misericordia y amor se los conceda. El regalo más grande, ya lo sabemos, es Jesús en mí, haciendo su obra, yo disponiéndome, quitando obstáculos, ¿verdad? Porque quizás pueda sonar fácil que Jesús en mí lo haga todo, pero yo a veces traigo patrones que me impiden disponerme, ¿verdad? A veces no alcanzo a entender lo que el Espíritu quiere hacer en mí, pero mira, mi hermano, ahí viene la fiesta grande. Navidad es un haz de iluminación que viene a nutrir para que los siguientes días del año sigan siendo Navidad. Pídele al Señor y prepárale con este Adviento tu corazón, tu vida, tus obras. Te vas a dar cuenta que el Señor tiene poder para nutrir tu camino, para iluminarlo, para realizar aquello que ni siquiera antes te atrevías a cambiar. Jesús en ti lo va a hacer, pero déjale a Jesús tu voluntad, ofrécesela, y que Él, en esa fusión, tu voluntad humana configurándose con su voluntad divina, haga de ti una persona nueva, un cristiano, una cristiana nuevas. Bendiciones, pues, y que el Dios de la vida siga habitando en sus corazones, en sus familias y en todo nuestro entorno social, que tanto lo necesitamos. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y María, con su fiat, nos enseña a decir fiat siempre, que así sea. Celsius Deo.